El antropocentrismo, es decir, la filosofía que coloca al hombre en el centro de todo, también ha llegado a las iglesias. En muchas alabanzas y sermones la preocupación ya no es poner a Dios en evidencia, sino al ser humano. Varias canciones están dedicadas a hablar de la fuerza que hay en el hombre, que todo el mundo es un campeón, guerrero y fuerte, mientras que Dios queda en segundo plano. La adoración que debería ser vertical, es decir, de abajo hacia arriba, se vuelve simplemente horizontal, es decir, de hombres para hombres. El Salmo 150 es el poema que cierra el libro más grande de la Biblia. En él encontramos principios elementales para la adoración apropiada, centrada en Dios. Se puede entender a partir de algunas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde alabar? El versículo 1 responde, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. La primera información importante del Salmo es que la adoración puede y debe tener lugar tanto dentro del santuario como fuera. Adorar no es dedicar unas pocas horas a la semana a un servicio religioso, sino también alabar a Dios a través de todas mis acciones realizadas fuera de la iglesia. Segunda pregunta, ¿por qué alabar? El versículo 2 responde, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aquí tenemos dos razones fundamentales para la adoración, lo que Dios hace, sus obras, y lo que Dios es, grande. Es decir, la adoración es totalmente centrada en Dios y no en el hombre. Tercera pregunta, ¿con qué alabar? De los versículos 3 al 5 encontramos la respuesta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Aquí nos damos cuenta de que la adoración está relacionada con la alegría y la felicidad. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando visité Israel, al final de un viernes fui al sitio del muro occidental, donde los judíos pasan la semana mostrando su tristeza por haber perdido el templo sagrado. Sin embargo, para mi sorpresa, al atardecer del viernes, que para el judío es el comienzo del sábado, no había tristeza en ese lugar. Al contrario, cantaban, bailaban sobre ruedas, los padres ponían a sus hijos sobre sus hombros y saltaban juntos de alegría, celebrando la llegada del día del Señor. Confieso que nunca había visto una manifestación tan grande de alegría en un contexto religioso. Esa escena me recordó que en la Biblia adoración y felicidad son palabras sinónimas. Y la última pregunta, ¿a quién se debe alabar? El versículo 6 responde al final del libro, todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. El Salmo nos recuerda que solo estar vivo es una gran razón para alabar a Dios. ¿Cuántas personas se fueron ayer y no tuvieron la oportunidad que tienes hoy de disfrutar del sol de una nueva mañana? Por lo tanto, alabado sea Dios por la nueva oportunidad recibida hoy, porque cada nuevo sol que sale es una página en blanco recibida de Dios para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y active las notificaciones.